Y hace cuánto tiempo que te está queriendo cortejar este muchacho. Sabemos que desde hace mucho tiempo se venían mensajeando. Sí, la verdad es que desde el día que nos conocimos en realidad acá en la sesión de fotos. 12 de marzo. 12 de marzo, ¿tiene la hora? ¿Qué hora era? Nos conocimos tipo 5 de la tarde, pero recién charlamos en la noche. Así que tipo 10 de la noche empezamos a charlar. ¿Cómo era la primera vista? No sé, yo creo que la revisó unas 4 veces, pero... Me puse la gafa, no, mentira. Bueno, media vista, digamos. No, pero ya desde ese día como que el móvil nos dejó, porque estábamos con el chef de la ciudad de La Paz también. Entonces él se ofreció, como todo un caballero que es, para llevarnos hasta el aeropuerto, charlamos súper bien. Intercambiamos números y desde ahí que no paramos de chatearnos. No sé en qué momento, o sea, yo en realidad lo vi al principio él como un amigo, me apoyó muchísimo por situaciones difíciles que yo estaba pasando. Entonces ahí me imagino que nació esa conexión, no te puedo decir exactamente cuándo. Pero bueno, ahora ya formalizaron el día de hoy, ya se conoció usted, pero ya venían ustedes a, poniendo más seria la cosa, me imagino. En realidad fue como que el sentimiento fue creciendo y después ya era innegable y viste que una amistad se transformó en otra cosa y dijimos, bueno, ya lo formalizaré. Ya lancé demasiadas indirectas, ya directísimas, digamos, ya tenía que caer. ¿Qué dijiste? ¿Te van a lotear? ¿Cómo era? Además tenía que apurarme porque me iban a lotear el lote. Bueno, en buena hora sabemos que Chiche andaba buscando... el amor y no se le daba, ahora por fin se le dio y bueno, por eso todo el mundo está contento por él. Sí, todo el mundo está celebrando, estamos todos muy felices. Yo la verdad, muy, muy sincera, no sé qué es lo que pasó antes de mí con la vida de Chichi, no sé si tuvo alguna relación, si no, si de repente era muy chequeador, no sé. 2 años y medio soltero, pero tampoco estoy en eso, ¿no? O sea, hemos empezado nosotros algo y de aquí para adelante es todo. Lo de atrás. Ahora, bueno, proyectos, planes, cómo seguirá la relación, a distancia me imagino, él viajará a La Paz, vos viajarás a Santa Cruz. Estamos justamente en eso, ¿no? Es complicado, me imagino, el tema de la distancia, espero que lo sepamos manejar. ¿Es celosa, Melanie? No. ¡Ah, el silencio lo dijo todo! No, no, pero... Una uña por acá. No, yo confío mucho en él. Sé que Chichi es muy querido por mucha gente en la ciudad, en Bolivia entera. Tiene admiradoras, tiene sus Chichi lovers. Lo sé, pero yo confío muchísimo en él. También sé que el hecho de que él sea una persona mediática, nosotros estemos acá en el medio, hace que esta relación también se complique más allá de la distancia. Sin embargo, los dos sabemos que la confianza entre nosotros es lo primero. Perfecto, entonces sí. La palabra de la señorita, avalado entonces, Chichi, de ponerte las pilas. Y sí, ni modo, no, mentira. Oiga, ¿ya hablaste con los padres de Melanie? Todavía no he tenido el honor de conocerlos, y bueno, creo que en la siguiente ida a La Paz me iré a presentar formalmente, porque a ella le tocó llegar a la Santa Cruz, ¿no? Yo he ido varias veces también a La Paz, así que por cuestiones de trabajo, por voluntad propia, sí o sí nos tratamos de ver por lo menos una vez o cada 2 semanas. Y bueno, siempre chateando. Yo tampoco soy muy celoso, soy algo celoso, lo admito. Pero lo que pasa es que es muy linda, ¿eh? Muy bonita. Y tiene ahí esos Melanie Lovers. Buitres, ¿no? Sí, los buitres que están ahí. ¡Ah! No, su novio está en Santa Cruz, ya empiezan ahí, ¿no? Así que no. Ya marcaste territorio. Ya marqué, ya está alambrado el lote, ¿no?